Llevo al mando del destacamento del señor mayor Joaquín Medrano Muñoz, comandante de agrupación encargado. Escuela, descansen. Aline, Vista al frente. Cubrir. Cadetes, desenvainen. Personal, a discreción.
Buenos días, bienvenidos al programa para la ceremonia de conmemoración del 75º aniversario de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula, Santander. Honores a la bandera nacional. Escuela, atención. ¡Fire! ¡Al hombro! ¡Ar! Honores a la bandera nacional. Atención, presenten. ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! Escuela a discreción.
Honores al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Escuela, atención. ¡Mire! ¡Al hombro! ¡Ara! Al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Atención, presente. ¡Ar! Escuela, al hombro. Descansen. Ar.
Invocación por parte del Reverendo Padre José Gustavo González Bernal, Capellán General de la Policía Nacional. Invoquemos la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, seréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Palabra del Señor. Y derecho. Nos congregamos en tu presencia porque te reconocemos como el Señor por excelencia. En el marco de la celebración del 75º aniversario de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, te damos gracias por tus pedidos y a la vez te pedimos para que cesen las guerras, la justicia y la paz. Permítanos testimonio actuante de tu presencia, para que en todo momento obremos con recta intención, siendo generosos con todos, vivamos los valores de nuestro pueblo y a la vez los elevemos en oración. Bendice a los maestros, a toda la comunidad educativa, concédeles sabiduría, para que cultiven la personalidad de sus estudiantes, sean garantes de la verdad, que nunca sigan el camino del fácil, todo se vuelve idolatría. Por la invocación de tu nombre, Señor, santifica a quienes son condecorados en este día. Agradecimiento a muchos hermanos que hacen posible que se llegue a conocer los méritos de estos hermanos profesionales. Oh Dios, gloria a los fieles y vida a los justos. Nosotros, los redimidos, especialmente a quienes a través de su esfuerzo, entrega, abnegación, nos han dejado un legado cultural que hoy podemos disfrutar con mucha alegría. Ellos creyeron en la resurrección futura y te pedimos que un día podamos participar de la eterna bienaventuranza con ellos. Dios eterno, para la grandeza de tu amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos esta fuente divina, las bendiciones cada vez más abundantes en estos momentos de nuestra patria. Bendice a todas nuestras madres y concede que por la intercesión de la Virgen María podamos nosotros participar de esa gloria infinita de tu Hijo. Padre misericordioso, en tu Hijo has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirte el homenaje en este día, le ofrecemos cumplir fielmente nuestra misión, para que nuestras acciones sean agradables en tu presencia, y así vivamos en plenitud el lema Dios y Patria. Te lo pido por los méritos de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuela a discreción. Lectura de la disposición por medio de la cual se otorga la medalla conmemorativa de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, 75 años, categoría única, a un personal de la Policía Nacional y unas personalidades. Escuela, atención. ¡Fire! ¡Al hombro! ¡Al! Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección General. Resolución número 0611 del 15 de mayo del 2015, por medio de la cual se otorga la medalla conmemorativa de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, 75 años, categoría única, a un personal de la Policía Nacional y unas personalidades. El Director General de la Policía Nacional de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y considerando que mediante resolución número 3372 del 26 de octubre del 2009 se expidió el reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional. Y
y es deber de la Dirección General reconocer y exaltar los méritos y virtudes de las personas que a lo largo de este recorrido histórico han desarrollado y materializado importantes contribuciones para el cumplimiento de la misión de la escuela, por lo cual resuelve. Artículo primero. Otorgar la medalla conmemorativa de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, 75 años, categoría única, al siguiente personal. Señores generales, Luis Humberto Valderrama Núñez. Pablo Alfonso Rosas Guarín. Víctor Alberto Delgado Mayarino. Luis Felipe Estupiñán Fuertes. Adolfo León Gómez Izaza. Jorge Arturo Pineda Osorio. Miguel Antonio Gómez Padilla. Octavio Vargas Silva. Fabio Campos Silva. José Darío Rodríguez Zapata. Rosso José Serrano Cadena. Jairo Antonio Rodríguez Quiñones. Luis Ernesto Gilibert Vargas. Teodoro Ricaurte Campo Gómez. Ismael Trujillo Polanco. Héctor Darío Castro Cabrera. Jorge Daniel Castro Cabrera. Jorge Enrique Linares Méndez. Héctor García Guzmán. Mauricio Gómez Guzmán. Álvaro Caro Meléndez. Hace la imposición el señor ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Lo acompaña el director general de la Policía Nacional, señor general Rodolfo Palomino López, y la subdirectora y el subdirector de la Escuela de Cadetes de Policía, Francisco de Paula Santander, coronel Gonzalo Ricardo Londoño Portero.
Doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, viceministro de Políticas. Señor General José Javier Pérez Mejía, viceministro Grupo Social Empresarial para la Defensa. Señor Coronel Hugo Fernando Ramírez Vázquez. Señor Coronel Jaime Germán Gutiérrez Beltrán. Hace la imposición el señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Lo acompaña el director general de la Policía Nacional, señor general Rodolfo Palomino López. La subdirectora general de la Policía Nacional, señora mayor general Luz Marina Bustos Castañeda. Y el director de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander, señor coronel Gonzalo Ricardo Portela. Señora Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda, subdirectora de la Policía Nacional. Señor Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, director Seguridad Ciudadana. Señor General Ricardo Alberto Restrepo Londoño, director Antinarcóticos. Señor Mayor General Carlos Ramiro Mena Bravo, director Tránsito y Transporte. Señor Mayor General Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director Investigación Criminal e Interpol. Señor Mayor General Humberto Guatibón Sacarreño, comandante Policía Metropolitana de Bogotá. Señor Mayor General González Herrera, comandante Región de Policía número 4. Señor Mayor General José Vicente Segura Alfonso, director Talento Humano. Señor Brigadier General Gabriel Parada Díaz, comandante Región de Policía número 2. Señora Brigadier General Mireya Cordón López, directora Nacional de Escuelas. Señor Brigadier General Omar Rubiano Castro, director administrativo y financiero. Señor Brigadier General Óscar Ateortúa Duque, director Fondo Rotatorio Policía Nacional. Señor Brigadier General Jaime Vega Álvarez, comandante Región de Policía número 5. Señor Brigadier General William René Salamanca Ramírez, director de Protección y Servicios Especiales. Señor Brigadier General Jorge Luis Vargas Valencia, director Inteligencia. Señor Brigadier General Jover Alfredo Penilla Romero, comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali. Señor Brigadier General Álvaro Pico Malaver, comandante Región de Policía número 7. Señor Brigadier General Nelson Ramírez Suárez, comandante Policía Metropolitana. Señor Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón, director Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Señor Coronel Gonzalo Ricardo Londoño Portela, director Escuela General Santander. Coronel Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.
Señor Coronel William Ernesto Ruiz Garzón, Director de Bienestar Social. Señor Coronel Fabio Hernán López Cruz, Director Antisecuestro y Antiextorsión. Coronel Ramiro Castrillón Lara, Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla. Señor Coronel Fabián Laurens Cárdenas Leonel, Jefe Oficina de Planeación Policía Nacional. Hace la imposición el señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Lo acompaña el Director General de la Policía Nacional, señor General Rodolfo Palomino López. Y el señor Director de la Escuela de Cadetes, General Francisco de Paula Santander, señor Coronel Gonzalo Ricardo Londoño Portela.
Escuela, descansen. Ar. Personal a discreción. Lectura de la disposición por medio de la medalla de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, hombre de las leyes, a unas personalidades. Escuela, atención. Tire. Al hombro. Ar. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, resolución número 0612 del 15 de mayo del 2015, por medio de la cual la medalla de la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, hombre de las leyes, a unas personalidades. El director general de la Policía Nacional de Colombia, en uso de sus atribuciones legales, que mediante resolución número 3372 del 26 de octubre del 2009, se expidió el reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional. Y es deber de la Dirección General reconocer y exaltar los méritos y virtudes de las personas que han contribuido de manera excepcional en el proceso de formación integral de los oficiales de la Policía Nacional, por lo cual resuelve. Artículo primero. Otorgar la medalla de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, hombre de las letras, a unas personalidades. Doctor Andrés Botero, ministro de Deportes. Señor Brigadier General Jorge Arturo Salgado Restrepo, director Escuela Militar de Cadetes. Señor Brigadier General Jorge Enrique Maldonado Escobar, jefe Casa Militar. Señor Brigadier General Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, comandante 13ª. Señor Contralmirante Antonio José Martínez Olmos, director Escuela Naval de Cadetes. Señor Coronel Félix Mauricio Flores Santis, director Escuela de Carabineros de Chile. Señora Coronel María Fernanda Tamayo Rivero, directora Escuela Superior de Policía de Ecuador. Señor Comisionado Eric Estrada, director general, Servicio Protección Institucional de Panamá. Señor subcomisionado Simón Enríquez Díaz, director Escuela de Oficiales de Policía de Panamá. Recién comisionado Jorge Alexis Espinosa Contreras, agregado de Panamá ante el Gobierno de Colombia. Señor mayor general Héctor Darío Castro Cabrera, presidente Colegio de Generales. Señor brigadier general Guillermo León Dietes Pérez, presidente Academia Colombiana de Historia Policial. Señor Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón, director Caja Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Señor Coronel Luis Bernardo Bernate, director Asociación de Oficiales de Retiro de la Policía Nacional. Señor Coronel Luis Enrique Larrota Bautista, director Asociación de Coroneles de la Policía Nacional. Doctor Alejandro Learramendi, director ESAB. Doctor Eric de Guaseish, rector Universidad Gran Colombia. Padre Alzate Montes, rector Universidad Santo Tomás. Doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector Universidad Sergio Arboleda. Señor Javier Hernández Bonet, periodista. Señor Andrés Cepeda, cantante. Hace la imposición el señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno.
Lo acompaña el comandante general de las Fuerzas Militares, señor general Juan Pablo Rodríguez Barragán. El director de la Policía Nacional, señor general Rodolfo Palomino López. Y el director de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander, señor Gonzalo Ricardo Londoño Portela.
Escuela, descansen. Ahora. Personal a discreción. Proyección video entrega de la antorcha de los primeros Juegos Mundiales de Policía USIP 2015 al director de la Escuela General Santander en la ciudad de Kuwait. لكن سوف أشوف يوم الثلاثاء الساعة 9 الصبح للطلاق في الجزيرة الحمراء. لا تنسون باكر 9 الصبح. تصل شعلة حماة الإنسانية لدورة الألعاب الأولمبية الأولى للشرطة والتي تستضيفها كولومبيا في سبتمبر 2015. الآن يتفضل غونزالو العميد خال أيضا الأولمبية شعلة حماة الإنسانية لرئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف واللي يسلمها حسب البروتوكول الرياضي الأولمبي لرئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الأولى للشرطة الكولونيل لوندونيو غونزالو. On behalf of our general director, the general Rodolfo Palomino, I want very proud to be here today in this land that has become as our second home. I have to say that last year, in the month of March, during the General Assembly of USIP, we were chosen to host the first World Police Games. Entrega de la antorcha de los primeros Juegos Mundiales de Policía Bogotá USIP 2015. Escuela, atención. Tire. Al hombro. ¡Arr! Para la entrega de la antorcha de los primeros Juegos Mundiales de Policía Bogotá 2015. Marquen el paso. ¡Madre!
Hace la entrega el director general de la Policía Nacional de Colombia, señor Rodolfo Palomino López, al señor ministro de Defensa, al doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. En este momento recibe la antorcha el señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, de mano de un grupo de cadetes con banderas de los diferentes países, reiterando el compromiso de Colombia como sede de los primeros Juegos Mundiales de Policía. Y es entregada al señor intendente Luis Fernando López, quien ha participado en tres Juegos: Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. Escuela, descansen. ¡Ara! Personal a discreción. Desfile histórico de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander ante el señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Pinzón Bueno. Escuela, atención. ¡Fire! ¡Al hombro! ¡Are! Para el desfile histórico, ante el señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. ¡Marquen el paso! ¡Mar! ¿Qué mejor que esta oportunidad para traer a la memoria los albores de nuestra Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander? Fue el presidente Alfonso López Pomarejo, mediante el 1277 del 7 de 1937, quien erigió la institución en tres años. Un 16 de mayo de 1940, abrió sus puertas para recibir a los valerosos hombres que optaron por dedicar su vida a la construcción de una Colombia mejor. Y 75 años han pasado desde la creación de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, y hoy serán celebradas con una de gala especial, en la que desfilarán bloques históricos caracterizados con los uniformes que se utilizaban en nuestra institución, como un homenaje a los hombres y mujeres que han dejado su nombre en los libros del establecimiento que los forjó para servir a la nación. En el destacamento, los alféreces y cadetes, quienes portan penachos de color blanco respectivamente, para rememorar las ceremonias de antaño, que cuando se utilizaban varios colores e igualmente, representa la bandera de la Policía Nacional. Desde 1940, nuestra alma mater se ha trabajado sembrando en cada generación aportes invaluables que hacen ejemplo de disciplina,
valentía e inteligencia. Rápidamente, las tierras de la finca Mosú se reformaron en el lugar donde se ha cultivado agentes, detectives, carabineros y cadetes. Todos representan el espíritu del señor general Francisco de Paula Santander, a quien rinde honor la escuela por ser el primer estadista, quien procuró organizar un cuerpo de seguridad en la naciente República de Colombia. Década de los 40. Antes de la recién creada escuela, vestían uniforme de compuesto por guerrera, pantalón y chacó de color gris claro. Fue el jueves 16 de mayo de 1940 cuando iniciaron las clases en la nueva escuela. 58 jóvenes, llenos de expectativas, desfilaron junto a sus familias por las calles de lo que sería su nuevo hogar, representando la compañía. Para entonces, el primer director de la escuela, Luis Andrés Gómez, quien sentó las bases de este nuevo proceso de formación. Posteriormente, se retomaron las actividades con los estudiantes, instruyéndoles en defensa personal, vigilancia y orden cerrado. Década de los 50. Como herencia de los cursos de policía militar, se usó el uniforme de diario color habano, sacón carmelita y botas media caña color marrón. Así vuelve a nuestra mente el año 1957, cuando se cosecharon los primeros alféreces de nuestra institución. Desde aquella fecha memorable, el sable sigue representando el liderazgo, la madurez y el compromiso. Un año más tarde, es designado el primer director egresado de la escuela, señor Teniente Coronel José Antonio Ramírez Merchán. Década de los 60. Como un vivo retrato de esta década, desfilan hombres uniformados de guerrera gris, con cuello, puños y pantalón negro con franja, chapa y botonadura plateada. El 16 de mayo de 1960, la escuela recibió en su pabellón la condecoración Orden de Boyacá de parte del señor presidente Alberto Lleras Camargo. Siguiendo este camino más adelante, estableció la medalla General Santander como a los estudiantes académicamente destacados. Década de los 70. Los estudiantes portaban en las clases el uniforme en paño alemán color verde petróleo con botones plateados y tarjetero, adicionando fornitura blanca para salir de las instalaciones. Esta década estuvo marcada por fechas memorables, una de ellas la aprobación de la escuela como entidad universitaria para iniciar en programas de cultura en estudios policiales y de administración policial. Más adelante, en 1977, 14 mujeres llegan a la escuela para iniciar el camino de género, que gracias a su fortaleza intelectual y física, ha sido motivo de orgullo para la Policía Nacional. Década de los hombres vestían guerrera y pantalón drill color verde, con tarjetero negro y letras amarillas, botas negras media caña, chacó con ribete dorado, presillas en pasta. Para identificar a los brigadieres, se utilizaban las jinetas en los puños de la guerrera. En 1981, se entrega la daga, símbolo del cadete, a la compañía Simón Bolívar, comandada por el señor capitán Marco Antonio Cantiva Arias, la cual es portada con hidalguía, armada de los 90. La feminidad engalanaba el panorama de la escuela con presencia de las señoritas cadetes, que entonces utilizaban el uniforme académico compuesto por falda y guerrera dacrón verde con chapa dorada, chacó y tacones de charol. En 1992 llega a la escuela la banda de músicos, integrada por suboficiales de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Sucesivamente, se fue incorporando más personal hasta conformar la banda sinfónica de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Época actual.
Los alféreces y cadetes utilizan el uniforme académico, la anilla color verde, tarjetero en acrílico y letras blancas. Chacó y zapatos. Los alféreces se distinguen al portar tiro y cucarda, botas negras altas. La evolución de nuestra alma mater ha llevado a tener en la actualidad dos programas académicos, pregrado en administración policial, dirigido al personal bachiller con duración de 3 años, y especialización en servicio de policía, para los profesionales de carreras liberales de 1 año. La Escuela General Santander ha forjado el conocimiento y carácter de hombres y mujeres de Colombia. También ha sido la moldeadora de 206 policías provenientes de países hermanos como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Salvador y Venezuela. A lo largo de sus 75 años, la escuela ha graduado de sus dos programas a 14.482 oficiales, de los cuales 13.068 han sido hombres y 1.414 mujeres, todos ellos representando a los 104 cursos promovidos. Nuestra alma mater es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de la ciudad. Fue creada por los arquitectos Carlos Martínez y Manuel Reballo, la cual tuvo 8 salones de clase, con capacidad para 50 estudiantes, pesebreras para 150 caballos, hospital que podía albergar 80 pacientes. La gestión de calidad es uno de los principios de nuestra Policía Nacional. Por ello, la escuela cuenta con certificación en ISO 2001, ambiental estándar, ISO 14001, seguridad y salud en el trabajo 18001, igualmente de excelencia ambiental en el programa PREA de la Secretaría Distrital de Ambiente y el segundo lugar del premio ambiental otorgado por la Cámara Colombo-Francesa de Comercio y revista Portafolio para el año 2014. Escuela, descansen. Ahora, personal a discreción. Intervención por parte del señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Buenos días a todos los presentes en esta mañana en nuestra Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Y hoy no es un día más, son 75 años de gloria, 75 años de generaciones enteras al servicio de la patria. General Juan Pablo Rodríguez, Comandante General de las Fuerzas Militares. General Rodolfo Palomino, Director General de la Policía Nacional. General Jaime Alfonso Lasprilla, Comandante del Ejército Nacional, y su señora Soraya. Mayor General Carlos Montealegre, Comandante Encargado de la Fuerza Aérea Colombiana. Señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas. Ricardo Escabón, embajador de Paraguay, señor Francisco Ramón Cepeda, embajador de Honduras, honorable cuerpo diplomático acreditado en Colombia que nos acompaña, señores exdirectores generales de la Policía Nacional, señoras y señoras mayores generales y vicealmirantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, honorables senadores y representantes a la Cámara que nos acompañan, doctor Jorge Bedoya,
viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, general Javier Pérez Mejía, viceministro del Grupo Social y Empresarial para la Defensa y el Bienestar, su señora Marcela, señores y señoras brigadieres generales, contraalmirantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, señores condecorados el día de hoy con la medalla Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander, Hombre de las Leyes, y medalla conmemorativa de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, 75 años, y sus distinguidas familias. Señores generales de la Reserva Activa de la Policía Nacional, Coronel Gonzalo Londoño, director de la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander, y su señora Dalgis. Presbítero José Gustavo González, Capellán General de la Policía Nacional. Señores oficiales, agregados de defensa, navales y aéreos acreditados en Colombia. Señores oficiales, alféreces, cadetes, suboficiales, mando del nivel ejecutivo, patrulleros, auxiliares de policía y personal uniformado de la Policía Nacional. Invitados especiales, amigos de los medios de comunicación aquí presentes, señoras y señores. Claro que estamos hoy ante un día histórico. 75 años cumple la Escuela General Santander. Muchas las instituciones, muchas las organizaciones que alcanzan semejante grado de servicio y experiencia. Esta Escuela General Santander ha contribuido a formar más de 14.000 oficiales, 75 años, miles y miles de colombianos y cientos de miembros de las fuerzas de policía de países hermanos. Aquí lo que hay es una escuela llena de experiencia, de sabiduría, pero que de manera especial y desde el mismo momento de su nacimiento ha contribuido a la profesionalización de nuestra fuerza de policía, a la institucionalización del país y de manera especial de la Policía Nacional, ha contribuido al desarrollo del país en términos del manejo de problemas a través de los oficiales aquí graduados en todas las esquinas del territorio nacional y afrontando muchos de los problemas más complejos que el país haya conocido. A esta escuela ingresan jóvenes colombianos de todos los estratos, de distintos lugares del país. A esta escuela ingresan hombres y mujeres de países hermanos de Colombia que están dispuestos a venir precisamente a tomar ese conocimiento y esa experiencia de nuestra Policía Nacional. Ingresan jovencitos, ellos y ellas, siendo muchachos llenos de expectativas en la vida, de sueños llenos de deseos. Y aquí se forjan como las espadas con todo entusiasmo, con todo tiempo, con toda templanza, hasta convertirse en hombres y mujeres al servicio de la patria, dispuestos no solo a hacer lo que hacen todos aquellos que llevan de nuestras Fuerzas Armadas, jurar defender a Colombia, jurar ciudadanos, estar listos a entregar la vida o parte de su cuerpo e integridad si es necesario. Pero en adición a eso, líderes se forjan en esta escuela, personas que están dispuestos a llevar sobre sus hombros la carga de la nación misma. Los retos que tiene la nación y que ha tenido en estos 75 años
no son menores. Han estado acompañados de violencia, de acción indiscriminada por parte de enemigos del pueblo colombiano, de criminalidad, de abuso total de nuestra Constitución, de nuestras leyes, de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra voluntad como en estos 75 años, la formación de líderes de la Escuela General Santander ha contribuido enormemente, no solo que la presencia de oficiales graduados en esta escuela en los distintos municipios, en los corregimientos, en las grandes ciudades, en las capitales o donde quiera que sean destinados quienes de esta escuela se han graduado, pueda de esa manera el Estado y la Nación, apoyando precisamente políticas, ir desarrollando acciones, ir controlando el orden público, ir ganando para el pueblo colombiano cada vez más presencia, cada vez más Estado de Derecho. En estos años, muchos de los graduados en esta escuela fallecieron, fueron asesinados, entregaron su vida en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra la criminalidad organizada, en la lucha contra la delincuencia. Un homenaje especial para esos graduados de esta escuela en estos 75 años que, fieles a su juramento, derramaron su sangre por Colombia, por el pueblo colombiano. Pido un aplauso especial. Sacrificio que se ha hecho, mucha la sangre que se ha derramado, muchos los esfuerzos que quienes se han graduado de estas escuelas han tenido que hacer para soportar precisamente sobre sus hombros el destino de Colombia, para hacer de Colombia esa nación grande, respetada y libre. No ha sido esto, ha implicado tener unas fuerzas armadas estructuradas, dotadas, con la formación apropiada, con la adaptación a los cambios y a los tiempos sociológicos, cambios generacionales, por ejemplo, en el desarrollo, o en el proceso de desarrollo que aún vive el país en materia de equidad de género. De esta escuela se graduaron las primeras oficiales de línea, las primeras mujeres oficiales administrativas. Con mucho honor, la planta, el Cuerpo de Generales de la Policía Nacional, ya cuenta con generales de la República que han construido su carrera con tesón, esfuerzo y con el mismo carácter que cualquier otro policía, que cualquier otro oficial, que cualquier otro de los generales. Esos son parte de los avances y cambios. Ha sido pionera frente a las mismas Fuerzas Armadas, pero sin duda frente al país. El tema de inclusión social, el tema de inclusión étnica ha caracterizado lo que ha sido la gestión, los avances que a través de los tiempos la Escuela General Santander le ha ofrecido a Colombia. El tema de la cooperación. Aquí se ha alcanzado que el profesionalismo que se ha desarrollado, que la profundidad académica que todo esto ha ido constituyendo, son un valor que es fundamental para cualquier nación que esté dispuesta y en la necesidad de garantizar su orden público, su orden constitucional, para ser francos. Cualquier nación que tenga que luchar contra la violencia, la criminalidad y esa maldición del narcotráfico, que ya no solo cruza
por Colombia, sino que también ha tocado. Esta escuela lleva el nombre de uno de los colombianos más grandes de toda la historia, el general Francisco Santander. No solo fue uno de los grandes del ejército libertador, uno de esos colombianos que constituyó para siempre esa gran Colombia que fundaron con Bolívar, pero también Santander, el presidente, fue un hombre visionario, un hombre que estableció una impronta por siempre para lo que es Colombia y representa Colombia en el mundo. Colombia es un país donde se aprecia la libertad desde siempre. Colombia es un país donde se valora y se aprecia la democracia. Y en eso esta nación le dio ejemplo al mundo en el siglo XX, de manera especial a América Latina. Mientras América Latina sucumbía ante caudillos, dictadores y todo tipo de quiebres de orden constitucional, Colombia daba ejemplo de democracia, daba ejemplo de desarrollo legal, de desarrollo legislativo, de fortalecimiento institucional. Ese es el legado que dejó Santander. Caracterizó a Colombia como un país de instituciones, un país de democracia, como un país de libertad. Por eso es difícil que en Colombia prosperen caudillos o ideas que pretendan imponer sobre los demás voluntades absolutas. No nos es propio esa manera de ser, entender y ver la vida. Y por eso esta Escuela General Santander hace gala y mérito del nombre que lleva. En estos 75 años, lo que se ha venido ofreciendo al país son hombres y mujeres firmes, estrictos, con formación y lógica castrense, disciplinados, el deber, pero por encima de todo, defensores de la libertad, del orden, de la democracia, de la constitución, del carácter mismo que tiene nuestra nacionalidad colombiana. Protectores de nuestro pueblo, defensores de los derechos constitucionales, de los derechos universales, derechos humanos, derechos de los niños. Esa es la característica que precisamente ofrece esta Escuela General Santander, ya no solo a Colombia, como lo hemos dicho, sino al mundo entero. En buena hora, esta Policía Nacional se ha ido fortaleciendo, ha ido creciendo. Hoy, a esta hora, tenemos la policía más grande en la historia de Colombia, más dotada, con más equipos, con más capacidades. Se ha convertido en una policía polivalente, capaz de trabajar de manera coordinada con las fuerzas militares para afrontar los retos que se le han impuesto a la seguridad nacional, para derrotar estructuras del terrorismo, para derrotar grandes amenazas a la nación. Esta policía polivalente es capaz de enfrentar y derrotar grandes carteles del narcotráfico, grandes estructuras organizado, y también cada vez más esta policía enfoca su acción en su razón de ser original y la base fundamental de su existencia, la protección del ciudadano en cualquier esquina, en cualquier municipio, en cualquier lugar. Es esa policía que tiene hombres y mujeres entrenados, capacitados para el combate si es necesario, pero listos a atender a unos niños,
a contribuir a su formación, a generar tejido social, a llevar de la mano a los ancianos y a colaborarle a cualquier ciudadano, a cualquier turista, a cualquier persona que así lo requiera. ¡Qué gran policía tenemos hoy! Hoy, por eso no solo estamos celebrando en últimas estos 75 años, sino estamos conmemorando la grandeza de nuestras Fuerzas Armadas, la grandeza de nuestra policía, su desarrollo y su contribución a la transformación de la nación como instrumento fundamental de la seguridad, y siendo entonces la seguridad ese gran pilar que le ha devuelto a los colombianos la seguridad misma, la protección a sus derechos, la posibilidad de ejercer la libertad, la posibilidad de la inversión, del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, de la reducción del desempleo, de la reducción de la desigualdad. Termina siendo nuestra policía un instrumento para proteger físicamente al ciudadano, sino para constituirse en pilar fundamental del progreso y el desarrollo. Es así como hay que entender el papel y la labor de estas instituciones castellanas. Así son nuestras fuerzas militares, así es nuestra policía. Y lo más interesante de lo que doy fe en estos años que me ha tocado convivir de cerca con estas instituciones es cada vez más la comprensión entre unos y otros de su rol, de su papel y de la conveniencia de trabajar de la mano, de trabajar de manera conjunta, coordinada, interagencial, de entender que si sumamos todos, el valor agregado que se le genera a la nación es mucho mayor. Claro, me extiendo y me siento emocionado y no dejo de encontrar adjetivos para honrar a los graduados de esta escuela, quienes han vivido en sus aulas. Y no me cansaré nunca de decirlo a viva voz, por todo el país, por todo el mundo, que debemos sentirnos orgullosos de estas Fuerzas Armadas que tiene Colombia, las verdaderas arquitectas de la paz, las verdaderas generadoras de la seguridad, del desarrollo de la democracia, de la protección de los derechos, de la reducción del delito. ¡Qué gloriosas son nuestras Fuerzas Armadas! ¡Qué orgullosos se tienen que sentir ustedes, aquellos que hoy portan los uniformes de la República, aquellos que pueden, orgullosos, caminar erguidos y decir: soy un militar, soy un policía! ¡Qué orgullosos se deben sentir aquellos que ya no portan el uniforme, pero que alguna vez lo usaron, que alguna vez sirvieron a la patria! Esos que alguna vez se pusieron el uniforme serán policías hasta el último de sus días y en el más allá, en la vida eterna. Y sé que se sienten orgullosos y sé que tienen que sentirse muy emocionados de ver hoy a su escuela cumpliendo estos 75 años, estas bodas de diamante. En buena hora, Colombia muestra en momentos como este fortaleza institucional. Es la fortaleza de las instituciones lo que hace la diferencia en las naciones. Una persona, un individuo puede ser excepcional. Dios premia a veces a algunos con el don, la formación, el liderazgo y la gestión del cambio.
pero esos seres humanos suelen ser únicos. Y a pesar de su excepcionalidad, nunca podrán alcanzar objetivos trascendentales. No es porque hay toda una institución, toda una organización. Los hombres, por brillantes y buenos que sean, pasan. Los hombres, por brillantes y extraordinarios que sean, tienen tiempo limitado. Las instituciones en cada país perduran, se renuevan, se adaptan, alcanzan objetivos de largo plazo. Eso es lo que vemos hoy con esta Escuela General Santander y con esta institución Policía Nacional. Lo específico y de manera puntual al gran papel que la Policía Nacional, que las fuerzas militares han jugado en la lucha contra el narcotráfico. Maldito narcotráfico. Si alguna vez pudiéramos pedirle un deseo a un genio de una lámpara o al mismo Dios Padre Creador, un solo deseo para Colombia sería: por favor, quítenle el narcotráfico a Colombia. El narcotráfico aquí ha sido el combustible de la violencia, del derramamiento de sangre, de la corrupción, del daño a la cultura de nuestra sociedad, de la motivación a la plata fácil, del rechazo al trabajo y al esfuerzo. ¡Qué maldición ha sido el narcotráfico! ¿Qué cantidad de muertes le ha causado al pueblo colombiano? ¿Qué cantidad de sacrificio ha sido necesario de parte de nuestras fuerzas de policía? De manera especial de la policía en esa lucha para derrotar a los grandes carteles. ¿Qué sacrificio y qué heroísmo hemos tenido que ver? La lucha contra el narcotráfico sí ha sido exitosa en Colombia. Sobre eso que nadie tenga duda. Tan exitosa que hace 15 años era el país más violento del planeta, el país más inseguro del mundo. Era un país casi arrodillado a todo tipo de expresiones de violencia y criminalidad. El narcotráfico, carteles del narcoterrorismo, corrupción política, degradación de la sociedad misma. Y precisamente esa lucha sostenida contra el narcotráfico, donde la Policía Nacional ha puesto un esfuerzo, ha sufrido una enorme carga. ¿A quién se le ocurre que es agradable tener que ir a las selvas y a los campos alejados precisamente a enfrentar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico? Desde ese cultivo maldito, desde esa transformación que se da en laboratorios, cocinas, desde ese movimiento, transporte que se le da a ese producto que es la cocaína, la heroína, la marihuana y otros alucinógenos. La interdicción que es necesario hacer al producido final, la lucha contra el lavado de activos. ¿Qué reto tan difícil ha sido este? Pero ¿qué efectividad hemos tenido? Hoy Colombia es una nación totalmente diferente de hace años. Hoy tenemos las cifras de homicidio más bajas
en 35 años. Hoy tenemos una nación cada vez más, una paz real, moviéndose hacia un posconflicto. Eso no ha sido por cuenta de voluntad de nadie, movimiento generoso de ningún bandido. Eso ha sido la consecuencia de golpes decisivos, profundos, de desarticulación de estructuras, de todo tipo de organizaciones criminales. Terrorismo de las FARC, pasando por los carteles de Cali y Medellín, luego por las bandas criminales y hoy por esas estructuras delincuenciales del microtráfico. Así es que se ha transformado Colombia, empleando herramientas riesgosas. Hoy quiero rendir un homenaje desde aquí a esos policías que han entregado su vida en el ejercicio de la aspersión, precisamente arriesgándolo todo para tratar de romper la cadena criminal del narcotráfico. A esos policías que han participado en la interdicción, que han tenido que entrar a cocales en compañía de los soldados y donde les han volado sus piernas, donde han perdido parte de su cultivo, porque precisamente esos cultivos ilícitos son de propiedad de la criminalidad, del terrorismo, de los violentos, y no están interesados en que esto se acabe, porque precisamente por eso colocan minas, trampas y ejercen la violencia contra aquellos que están luchando para erradicar esa maldición del narcotráfico. Que este sea un momento, pues, para rendir un homenaje a la policía y a los militares de todos los grados, de todos los niveles, que en todas las regiones del país y en distintos momentos del tiempo ofrendaron su vida o parte de su cuerpo para ir derrotando este narcotráfico, para ir devolviéndole a Colombia un destino viable, para ir convirtiendo a Colombia en una nación con un futuro admirable, para hacer de Colombia una nación que viva de la paz, de la tranquilidad. Por eso, a pesar de los cambios que traigan los tiempos, a pesar de que sea necesario renunciar a un otro, a una herramienta o a otra, lo que el país no puede hacer es bajar la guardia en la lucha contra la criminalidad, el terrorismo, la violencia y, de manera específica, el narcotráfico. Tendremos que encontrar más y nuevas herramientas. Ya habrá otros químicos, ya habrá otras alternativas, ya habrá nuevas innovaciones, pero lo que el país no puede hacer ni por un segundo es que se tomen medidas que puedan de una u otra manera afectar la lucha contra esa maldición que es el narcotráfico, fuente y combustible de muchos de los males que aquejan aún a la nación. No podemos permitir que el narcotráfico se tome ahora nuestra juventud. Mucho dolor estamos viendo en el recorrido que hacemos a diario por las ciudades y pueblos de Colombia, cómo hay una angustia precisamente porque el narcotráfico se está enquistando ahora de una manera más perversa aún. Jovencitos y jovencitas consumiendo esa maldita droga y con ello llenando las alforjas de las finanzas criminales y terroristas en Colombia. Por eso no podemos bajar la guardia ni un segundo. Y por eso tenemos que exigir que ya no solo sea el papel de la policía y de las Fuerzas Armadas en general la lucha contra el tráfico. Llegó la hora que otras agencias de la nación, del Estado,
se comprometan de la misma manera. Tomen los riesgos que toman nuestros policías y nuestros militares. Quisiera ver más compromiso de parte de todas las instituciones, por ejemplo, en la prevención y educación contra el uso de la droga. Por ejemplo, en establecimientos de salud pública para atender a esos que se han convertido en consumidores permanentes. Quisiera ver nuevas normas y nuevas alternativas legales que den herramientas y dientes a nuestras instituciones de policía y de justicia para que precisamente puedan enfrentar los cambios y la dinámica permanente de esa maldición del narcotráfico. Quisiera ver programas de sustitución de cultivos que realmente sean sostenibles y funcionen y no sean simplemente alternativas para que los delincuentes le hagan trampa a Colombia. Quisiera ver a todo el pueblo colombiano y a todas las agencias del Estado totalmente comprometidas en esa lucha, porque que quede claro, las fuerzas militares y la policía nacional seguirán comprometidas y seguirán haciendo todo. En este tiempo de transición que se ha señalado, vamos a incrementar las operaciones de erradicación en el país. Que le quede claro al narcotráfico, nos vamos con todo el alma, con toda la intensidad, a hacer uso de las herramientas que aún tenemos disponibles para causar tanta erradicación de coca y otros cultivos ilícitos como sea posible. Y en esta transición vamos a ponerle todo el empeño y vamos a acudir a la experiencia y al conocimiento de tantos años de aquellos que han luchado con efectividad contra ese narcotráfico, para que pensemos nuevas alternativas, nuevos programas, nuevas ideas que permitan que esta coyuntura, al término de la, le ofrezca al país una respuesta contundente y clara para seguir luchando contra esa maldición del narcotráfico y ahora el microtráfico. Daño le hacen a la tranquilidad, a la seguridad y a la paz misma del pueblo colombiano. Que no quepa duda, no podemos bajar la guardia ni un segundo. Y por eso lo hemos advertido con y lo hemos hecho en los escenarios públicos, privados y, por supuesto, en los escenarios de discusión de política pública. Nos preocupa que si no trabajamos de manera efectiva y no creamos soluciones integrales, puede haber beneficiado es la criminalidad y el terrorismo de la buena fe y del compromiso que por supuesto tienen que tener las autoridades con los fallos judiciales y con la comunidad científica. De buena manera y de buena fe actúan los gobiernos, pero también de buena manera y de buena fe debemos comprometernos con recursos y decisiones para enfrentar ese narcotráfico. Los bandidos no son de buena fe. Los delincuentes, viendo cómo le sacan provecho a cualquier, por eso no podemos quedarnos quietos ni un segundo. Por último, en esta mañana, reconocer de manera especial el trabajo que se está haciendo en la lucha contra la criminalidad y la violencia en el país. En las últimas horas hemos visto un sorprendente despegue de desmovilización, en particular en el caso de miembros de las FARC. Bienvenidos todos los que se quieran desmovilizar. He visto en los reportes de los últimos 3 días alrededor de 20 miembros de las FARC en distintos lugares del territorio, presentándose ante las fuerzas militares o ante la policía, incluso con armamento y con explosivos.
en buena hora esto está ocurriendo. A estas personas decirles que la presión de las fuerzas militares y de policía tiene que continuar. Debe continuar para proteger a los colombianos de la extorsión, narcotráfico, minería criminal y otros delitos. Es nuestro deber. Pero al mismo tiempo, en buena hora, esta gente sale y encuentra en la desmovilización un camino para encontrar familias, para recuperar su vida. He visto también con interés los golpes que se le han dado a la minería criminal. Esta misma semana se realizó la operación contra la minería criminal más grande que se haya realizado en Colombia, precisamente contra las finanzas del grupo terrorista FARC en el oriente de Colombia, allá en el Guainía, en minas de tungsteno, coltan y de oro, donde han tenido incluso esclavizadas a comunidades indígenas. Hemos visto en las últimas semanas el gran trabajo que en cabeza de la policía significa la operación contra la banda criminal Clan Usuga. En un periodo de 100 días se han capturado 321 criminales dedicados o al tráfico de drogas o a las estructuras armadas o a la intimidación o a la logística, lavado de activos y otros delitos. Qué gran trabajo se está haciendo y qué tan importante es persistir en esto y producir capturas y lograr que caigan los cabecillas. Ya caerán, como han caído los de las FARC, los del ELN, los mismos del Clan Usuga, ya caerán también los cabecillas de hoy de esas estructuras. Hemos visto también un esfuerzo por fortalecer la seguridad ciudadana. En estos años hemos aumentado la policía en 25 mil efectivos, 9 policías metropolitanas, alrededor de 5 mil automotores y cerca de 4 mil cámaras de seguridad que le han dado al país más herramientas y más capacidad para enfrentar la criminalidad. En esto también reconocer el fortalecimiento que se le ha hecho a la Fiscalía en cerca de 3.000 funcionarios y el trabajo que estamos viendo que es cada vez más de la mano con las autoridades de policía. Y esto ha venido trayendo resultados y efectos. Déjenme contarles de este esfuerzo que estamos haciendo en Bogotá, por ejemplo, frente al tema del transporte. En los últimos 15 días, el Comando Especial de Transporte Masivo, que se creó, se organizó y se reforzó para darle seguridad a los bogotanos, ha permitido la captura de 89 personas en ese servicio de transporte, 12 de ellos menores de edad. Se han incautado 682 armas blancas, se han capturado 11 abusadores. Se han colocado 1.600 comparendos colados. Creo que esto salva vidas, da seguridad y da protección. El esfuerzo en Transmilenio ha ido moviendo a los delincuentes hacia los buses alimentadores. Por eso se ha puesto en marcha rápidamente la respuesta, el plan Guitarra. Y allí ya se han capturado 16 delincuentes con orden y 42 en flagrancia. Se han incautado 10 armas de fuego. Yo creo que esto muestra que hay respuesta inmediata a la seguridad ciudadana, a la seguridad en las calles, a la protección de cada colombiano. Hemos venido recorriendo el país, ciudad por ciudad. Hemos entrado a los barrios más difíciles, a acompañar a la policía, a acompañar a los alcaldes, a ir de la mano con la fiscalía para decirle a los colombianos, se les quiere, estamos con ustedes y hay que ofrecerles seguridad frente a los que nos aquejan. Este esfuerzo
está dando resultados concretos. Tenemos una reducción este año del 10% en el número de homicidios. Cerca de 450 homicidios menos que el año pasado. El año pasado tuvimos el menor número de homicidios en 29 años. Este año estamos teniendo el menor número de homicidios en 34 años y la menor tasa de homicidios en 35 años. Se reducen varios delitos. Se reduce el secuestro en un 47%. Se reduce el terrorismo en un 71%. Se reducen las lesiones personales en un 10%. Se reduce el hurto a un 13%. A propósito, mientras estamos aquí en esta ceremonia, al comienzo de la misma, unidades de la Policía de Bogotá capturaron 8 apartamenteros de una banda responsable de cientos de casos de hurto a residencias. En buena hora, nuestra policía sigue trabajando, produce resultados todo el tiempo. Vemos una reducción del hurto a automotores en el país del 14%, el más importante en los últimos 12 años. Y así, de delitos. Tenemos retos y los estamos afrontando. La extorsión, el microtráfico, la minería criminal, el hurto a personas, el hurto a motocicletas, el hurto a entidades financieras. Vamos a seguir haciendo acciones específicas que permitan confrontar de manera focalizada cada uno de esos delitos. En fin, uno podría pasar la mañana entera, el día entero, hablando de los méritos y logros de nuestros militares, hablando de quienes están transformando a Colombia, quienes son los arquitectos de la paz, quienes son aquellos que nos van a garantizar la sostenibilidad, la paz, la seguridad y un proyecto de desarrollo que haga Colombia esa potencia media a lo cual está destinada a ser por el tamaño de su población, de sus recursos naturales, de sus fuentes de agua, de su biodiversidad, esa nación pacífica que contribuye a la seguridad de los demás, que ayuda y apoya a los países hermanos, que está lista a hacer aquello que sea necesario para que el planeta entero avance hacia la democracia y la libertad, como siempre ha ocurrido. Uno puede pasar aquí horas honrando el heroísmo, la sangre derramada de los héroes que o de aquellos que entregaron parte de su cuerpo por siempre. Uno podría pasar aquí horas narrando operaciones, narrando acciones específicas, narrando los esfuerzos. Y uno podría pasar aquí horas también pensando y discutiendo sobre todo lo que es necesario seguir haciendo para darle seguridad y protección a los ciudadanos de Colombia. Por hoy, reconozcamos a esta Escuela General Santander y asegurémonos que no solo está por 5 años, sino está por 100 o 300 años como garantía de nuestra democracia, de nuestra Constitución y de los derechos de los colombianos. Mil y mil. Honores al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Escuela, atención. Tire. Al hombro. Al. Honores al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno.
Atención, presenten. ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Honores a la bandera nacional. Escuela, al hombro, al descansen.